Corte 44. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 58 minutos de este viernes 29 de septiembre del año 2017. Sean bienvenidos a este Corte 44 para informarles que con el objetivo de coadyuvar a la prevención en el delito y el combate a la inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, la Agencia Metropolitana de Seguridad y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, firmaron un convenio este viernes. Marco Valerio Pérez Golás, administrador de la agencia, precisó que el acuerdo abarca cuatro temas: reacción, prevención, legalidad y reintegración social. En el tema de reacción se replicarán algunas buenas prácticas que ya se realizan en otras partes del país, como la instalación de cámaras al interior y exterior de los negocios y botones de pánico vinculados a las comisarías, mientras que en el de prevención señaló que reconocerán a los buenos policías y en el de legalidad el compromiso fue denunciar todos los delitos que sucedan en estas tiendas que están agremiadas a la ANTAD. En más información, la inseguridad es alentada por un sistema judicial corrupto en el que no hay castigo para el 98% de los funcionarios que se corrompen, expuso el director de Canal 44, Gabriel Torres Espinosa, al participar en el foro El contexto de la violencia en Jalisco y el involucramiento de los jóvenes. Alertó que este problema no se va a erradicar con más violencia ni con la creación de más burocracia a través del sistema anticorrupción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Mariano Azuela, llevaron a cabo este ejercicio en el que participaron académicos, activistas y funcionarios. El director de Canal 44 señaló que no se han tocado la corrupción en la procuración e impartición de justicia y que crear una fiscalía anticorrupción no basta. La académica de la UDG, Guadalupe Ramos Ponce, compartió su investigación sobre la violencia de género, que ha afectado principalmente a los jóvenes. Evidenció que en la última década, el promedio anual de asesinatos de mujeres en Jalisco pasó de 44 a 73, a pesar de que el delito de feminicidio se tipificó en el año 2012. Además, dijo que desde entonces solo el 20% de los crímenes son consignados como feminicidios. La presidenta de CLADEN y el director de Canal 44, además, coincidieron en que la violencia se recrudece en los años electorales. Gabriel Torres lo atribuyó a que los gobiernos pierden autoridad en la transición. Además, el siguiente año, el 2018, también es año electoral. Esta es la información que le tenemos en este Corte 44. Nosotros lo invitamos a que continúe con la señal del 44.2.